A poco de dejar febrero y entrar al mes de la 3.5, esta semana tenemos noticias light sobre el desarrollo de nuestro proyecto favorito. Efectos, mejoras técnicas, la IA estudiando, algo en venta todavía. Semana tensa, ya que se empieza a hablar de por qué no nos hablan de los aguacates para la 3.5. Lo que está claro es que antes de 2 semanas ya lo estamos testeando. Y es que hay ganas del nuevo modelo de vuelo. Y yo de los primeros. Bueno, vamos a ello. Al habla Blackout, transmitiendo. Eric Kiron y Josh Herman nos traen una semana más el Around the Verse. De primer plato nos recuerdan el eventazo que montó Terada, un conocido ciudadano francés. Vemos una fabulosa guerra de varias Hammerheads en un pequeño lapso de tiempo que nos muestran. Lo podríamos llamar Les Sancon de Roberts. Les Sancon de Roberts. No sé si lo he dicho bien. ¿Lo pilláis? Les Sancon de Roberts. Pasando a desarrollo, tenemos a la IA, que sigue estudiando cómo no chocarse con obstáculos en sus movimientos, creando un efecto muy realista hasta tal punto que muchos no lo esperábamos. El sistema se basa en modificar ligeramente la ruta que la IA toma con tal de esquivar el obstáculo calculando el tiempo de reacción. Por supuesto, integrando una animación simple pero alucinante para lo que viene siendo esta IA. Una pasada. En las imágenes vemos el momento en que calcula en tiempo real los grados en los que cambia el ángulo de dirección mientras camina y lo reajusta tantas veces como sea necesario hasta que llega a su destino en línea recta, siempre y cuando no encuentre otro obstáculo. Pasando a bugs y desarrollo de mecánicas de red, Cliff Johnson, programador de red, nos cuentan que andan detrás de varios problemas de red y que andan puliéndolo. Junto a ello, andan también puliendo sus mecánicas hermanas, que están entrando en la 3.5. Ya sabemos que tenemos una caída de FPS al hacer un salto cuántico, al cargar la parte que acabamos de renderizar, momento en el que el server se desincroniza con nuestro cliente por un par de segundos. Nos cuentan que investigan todo tipo de anomalías en la red, rastreando de dónde viene el fallo y qué código lo ha podido ocasionar. Vemos nuestros encantadores códigos de red, que por cierto últimamente estoy viendo muy pocos. Principalmente se están centrando en hacer que el código sea más robusto de tal forma que nunca llegue a una vía muerta o nos salte un error, o tengamos problemas de desync con ello. Hacer el código más robusto no es dotarlo de esteroides, ni mucho menos, sino de ir dotándolo de salidas y soluciones ante los fallos que nos vayan surgiendo. En esta 3.5 las nuevas mecánicas y mejoras solucionarán bastantes problemas, pero crearán otros aún más pesadetes. Uno de los bugs de los que andan detrás es el de la pantalla de carga infinita. Cambiando de sección a entornos, Daniel nos enseña los progresos de los efectos atmosféricos y ambientales de Walla y Lyria. Principalmente están trabajando el efecto de la nieve y el de los géiseres. Al erupcionar el agua, esta será convertida instantáneamente en nieve debido al brusco cambio de temperatura, creando un peculiar efecto de explosión o de chimenea. Nos cuentan que no estaría fácil de desarrollar la de crear este efecto, ya que las condiciones del ambiente podrían cambiar, y el principal factor que atacan estos efectos es el viento, el temido viento. Estas humaredas han de verse bien y nada cutres. Jacob Bigley sabe cómo seducirnos. Vemos de vuelta los efectos de los thrusters. Nos cuentan que desde la última vez que vimos este episodio en una pasada transmisión, creo que os acordaréis, ha cambiado mucho la forma en la que luce este efecto de fogueo en los motores principales. Como que encajan mejor, mucho mejor, son más realistas y van más acordes con Star Citizen. En concreto estamos viendo la variación que se produce en la salud de los thrusters y el efecto que nos deja, viendo claramente cómo estos chispean, llegando incluso a no encenderse de lo dañados que pueden estar. Si vemos un millo salir de nuestro culo, algo malo puede estarle pasando a uno de nuestros thrusters. Y finalizando la transmisión, mañana Reverse the Verse con el Question and Answers de la Argo. Por cierto, ando tuiteando todos los lunes el contenido que veremos cada semana, junto a algunos memes y cierto contenido gráfico de vez en cuando. Te animo a que sintonices con mi feed de Twitter, te lo dejo por la descripción. Bien, esto habría sido lo más destacado de esta semana. Nos vemos el próximo jueves tras el Around the Verse. Les hablo Blackout desde un lejano sistema en febrero de 2949. Fin de la transmisión.